la Pampita de Buenos Aires, sobre el oeste, es nuestra famosa cuenca neuquina. A este engolfamiento le llamamos el engolfamiento neuquino, y es básicamente lo que le ocurre a esta región geológica, que es inundada por un océano pacífico muy antiguo en esa etapa. Hacemos un zoom y nos vamos al contorno que tenía esta región que estaba siendo inundada. Es muy posible que esta región haya sido inundada del Pacífico a través, fíjense, ahí puse como si fuera un puente, porque al oeste de la cuenca hay varios volcancitos que están intentando mostrar que había volcanismo activo, había una cadena volcánica, pero había conexión de esta inmensa palangana, donde se acumulaban sedimentos bajo el nivel del mar, a partir de esta conexión intermitente que tenía con el Océano Pacífico. Esto, al ser casi una palangana cerrada con pocos ingresos, asegura que, primero, una alta productividad de mucha materia orgánica, plancton, fitoplancton, picoplancton. Y por otro lado, una buena posibilidad de que eso se acumule dentro de la cuenca. Esa es la famosa materia orgánica que se va a transformar en petróleo o en gas. Y la concentración es tan alta que a la cuenca neuquina, particularmente a este intervalo, lo hace enormemente atractivo. Fíjense que esto tiene unos 700 kilómetros de largo por unos 200 en promedio de ancho. Tiene una geometría bastante triangular, la cuenca neuquina. Y de esa enorme superficie que ocupaba la cuenca neuquina allá en el Jurásico, 150 millones de años, han quedado más de 30.000 kilómetros que todavía están en el subsuelo, hundidos a la profundidad ideal dentro de la ventana de generación de gas y dentro de la ventana de petróleo. ¿Por qué? Porque las partes del oeste han sido involucradas dentro de la deformación andina para formar nuestros Andes, y ahí es donde los geólogos vamos a estudiar la famosa vaca muerta en superficie. Ahí es donde podemos acceder directamente a la unidad, pero cuando está en superficie ya perdió todo el gas y perdió los combustibles. Solamente, digamos, el target, los objetivos están en el subsuelo, dentro de estos 30.000 kilómetros cuadrados, que es una de las superficies que no convencional más grande que se conoce. Por esa razón, digamos, tan importante el lugar que Argentina ocupa dentro de ese famoso informe. Y este mapa de la derecha también es la cuenca neuquina, solamente que los colores les están mostrando que, como la cuenca neuquina tiene, vamos a ver el perfil que está ubicado, un corte, ¿no? Ahí esta línea roja representa un corte geológico dentro de lo que sería esta especie de palangana, que es la famosa cuenca neuquina. Este corte geológico, que es el perfil de arriba, en todo caso, el completo del perfil abajo, fíjense que en el perfil abajo se ve el límite entre Argentina y Chile. Así era cuando era cuenca, pero en realidad la mitad de eso ha sido deformado y levantado como los propios Andes. Y solamente queda la parte de arriba que está representando cómo luce el espesor de estratos sedimentarios que rellena la cuenca neuquina. Si ustedes se fijan, más o menos a mitad de esos 7.000 metros de espesor, hay un intervalo que dice formación vaca muerta en marrón dentro del grupo Mendoza, que es un nombre simplemente que utilizamos de referencia. Y ese intervalo de vaca muerta es justamente el objetivo. No tiene en realidad los espesores que ese diagrama muestra, porque en realidad tiene mucha diferencia de espesores entre el este y el oeste. Hay muchos gradientes y hay muchas cuestiones geológicas finas que hacen que que la vaca muerta no sea igual en todas partes. Vaca Muerta tiene algunos bolsones de altísima riqueza con cantidades de materia orgánica superiores a 8, que lo hacen muy extremadamente atractivo desde el punto de vista económico por la capacidad de entrega y generación de hidrocarburos, y que en otras regiones no, eso se llaman sweet spots, se llaman, o sea, lugares dulces dentro de la industria, y otros que no tanto. Y todas estas cuestiones que parecen bastante técnicas son las que resuelve el geólogo de campo y el geólogo de gabinete haciendo investigación geológica. De ahí la importancia, digamos, que tiene un tema como vaca muerta a los efectos de desarrollar conocimiento, investigación, que siempre terminan derivando e impactando sobre sus aplicaciones o sobre la cuestión técnica. Esto no es nada más que una cuestión tecnológica. Tiene muchísimo que ver con innovación y con desarrollo, y esto implica que un país como la Argentina debería estar apostando a desarrollar todo este conocimiento.